Como es costumbre y tradición, los artesanos celebran su día clásico, realizando un desfile cívico por las principales calles de la ciudad. Así lo expresó Freddy Alonso Fernández, presidente de esta agremiación. Como es tradición, los artesanos celebran su día clásico este 5 de noviembre y efectuarán un gran desfile donde participarán las diferentes agremiaciones. A nivel nacional, el artesanado ecuatoriano cada 5 de noviembre celebra su día clásico, lo que será pues el desfile para el día de mañana a 9:30 de la mañana. Vamos a partir de la plazoleta del cementerio, plazoleta Ismael Pérez Pazmiño, recorremos la calle Sucre hasta la calle Páez y luego la 25 de junio para llegar hasta la calle Guayas. Ahí terminaremos ya con lo que será pues el desfile del día clásico del artesano ecuatoriano. Además, se realizará la sesión solemne el día sábado 7 de noviembre en la Cámara de Industrias del Oro, donde se reconocerá a los artesanos que se han destacado y llevarán la distinción doctor José Vaquero Lacalle, quien fue gestor de la ley del artesano. A nivel de provincia tenemos registrados 43 gremios artesanales en toda la provincia. Dentro del banco de datos que hemos elaborado tenemos 17.000 artesanos que se encuentran calificados por la Junta Nacional de Defensa. En el desfile participarán también los centros de formación artesanal, además de los gremios. Es importante mencionar que los artesanos reciben el beneficio de la exoneración del pago del 13º, 14º y las utilidades. Marta Contento, Noticiero TV Oro.